Se fuga del Consejo Tutelar un interno frente a las narices de los guardias. El interno de nombre Miguel Iván Tucín Pech, alias El Chaparro, proviene de la ciudad de Cancún, al parecer detenido por la portación de armas de fuego y sustancias ilícitas junto con otros sujetos, y se escapó de dichas instalaciones al parecer desde el día de ayer, a muy temprana hora, debido a que iba a ser llevado al Cerezo de Chetumal por su mayoría de edad. El día de hoy la guardia entrante de la Policía Estatal hizo el pase de lista, que se hace normalmente para ver si estaban completos todos los jóvenes. Al darse cuenta que el interno Iván Tucín faltaba, se le dio parte a los altos mandos de la policía, entre ellos el general Viviano Villa, quien se apersonó al lugar. En cuestión de minutos, las instalaciones del Consejo Tutelar se llenaron de unidades de la Policía Estatal, las cuales implementaron un operativo de búsqueda para ver si localizaban a Miguel Iván Tucín. Asimismo, los altos mandos distribuyeron una foto del sujeto con las características, pero aún así, la búsqueda fue nula. Según información extraoficial, al parecer este joven intentó comprar a los policías con la cantidad de 25 mil pesos para que lo dejaran escapar, aunque de esto no hay nada concreto por el momento. El Ministerio Público se encuentra investigando qué fue lo que pasó realmente el día de ayer, buscando a los responsables que colaboraron con la fuga de este recluso. Para Notivisión, Ricardo Castellanos.